buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos arrancando. Desde antes de las 7 voy a hacer algunas pruebitas, voy a comprobar que se escucha bien. Me gustaría que me dijeran esto, lo que están ahorita compartiendo con nosotros en el chat, si se escucha bien. Y yo los llevo acá, así que tenemos un chat exclusivo para, para nuestros usuarios en, en YouTube. Y, um, hoy tenemos una lista bien interesante de temas, así que... Hola Flavio, Flavio, mucho gusto. Eh, ¿Se escucha bien? ¿Me confirmas? Eh, quiero empezar con, con los saludos y estoy confirmando que todo se escucha y se ve perfectamente bien. Eh, bien, como les decía, hoy tenemos temas interesantes. Vamos a hablar de Page Builders versus Gutenberg. Vamos a hablar un poquito de las guerras que hay acerca de los Page Builders, alrededor de los Page Builders sobre todo. Eh, vamos a hablar de una pasarela de pago que hay en Panamá ahora mismo, que es nueva, se está introduciendo recientemente, de parte de Banismo. Eh, en Panamá es nueva, por lo menos, porque eh, buscando un poquito acerca de ella, pues encontré un poco más de referencia. Eh, también vamos a hablar acerca de Cloudflare. Eh, Cloudflare es una plataforma de, de DNS, de CDN también. Brinda algo de seguridad, caching, etcétera. Así que vamos a hablar hoy acerca de, de cómo configurar un dominio, cómo apuntarlo correctamente, generar o crear o utilizar los, el certificado de seguridad de Cloudflare. Y si nos queda tiempo, si no queda para el siguiente capítulo, la otra semana, eh, vamos a hablar acerca de cómo conectar eh, WooCommerce eh, mediante, mediante un webhook directamente con alguna plataforma de automatización. En este caso, eh, Pabli, que es la que yo utilizo. Así que eh, buenas noches y muchas gracias por, por eh, participar esta noche. Eh, este es el episodio, el episodio número uno del, del podcast que, que quiero lanzar, que quiero mantener. Eh, de aquí en adelante, esto se va a hacer una vez a la semana, porque hay muchísimo tema. Hay temas, no solo de WordPress, estamos hablando de, de todo lo que gira en torno a una agencia de este tipo, ¿no? Eh, hay muchos colegas que trabajan esto eh, solos, como freelancers, otros colegas que trabajan en grupo, en conjunto, se ayudan. Eh, nosotros pertenecemos a la comunidad de WordPress de Panamá y siempre nos estamos ayudando. Formamos un grupo, tenemos un problema, ¿cómo resolvemos esto para este cliente? Y, por ejemplo, eh, un cliente tiene una vulneración, nos, nos reunimos, dos, tres colegas, vemos eh, quién ve servidores, quién ve seguridad. Quien ve, quien ve la implementación y tratamos de resolverlo. Y hacemos sinergias. Entonces lo interesante y lo bonito de todo esto es que eh, siempre debemos mantenernos informados y por el medio de este canal podemos informarnos acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Para, sobre todo para que nos mantengamos al día, ¿no? Porque es súper importante mantenerse actualizado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Cuáles son las tendencias, sobre todo, ¿no? Eh, hacia dónde vamos con todo esto del de internet, eh, del diseño web, perdón, y el internet de las cosas, inteligencia artificial, negocios en línea, automatizaciones, Uf, hay una tonelada de temas y muchísimo de qué hablar. Así que esto va a ser súper interesante eh, que, que tengamos este podcast de aquí en adelante. Sobre todo que está en español. <laughs> Porque... Eh, me toca todos los podcasts que a los que estoy suscrito y los canales a los que estoy suscrito son todos en inglés y a pesar de que me gusta muchísimo esto nos hace falta un poco de de, de contenido creado en español aquí no hay script eh, simplemente tengo mis temas vamos a hablar acerca de ellos eh, quiero darles un poquito de de, de antecedentes de, de mi parte eh, yo diseño sitios web en lo personal desde hace más de 20 años. Programo desde hace, desde que tenía 14 años, desde que era adolescente. Dejé de programar hace un, hace un buen rato, hace unos años ya de, de programar. Así que no estoy al tanto de, de la programación. Ya y eso se lo dejo a las generaciones más jóvenes. Pero me gusta lo que es el diseño, me gusta lo que es la gestión de proyectos de diseño web. Hago mucha consultoría y hago bastante mentoría. Eh, doy clases universitarias en, en, en Aden University, en alta dirección, escuela de negocios. Y bueno, me gusta enseñar, eh, comparto mucho de lo que de lo que aprendo, de lo que sé, investigo mucho, leo bastante, me informo mucho, para tratar siempre de llevarles a todos información actual, veraz, verificada, fidedigna, etcétera Así que bueno, ya, basta sobre mí. Vamos a hablar un poquito entonces acerca de los page builders. ¿Qué les parece? ¿Ok? Eh, exacto, exacto, exacto. Tenemos efectos especiales. Bien, entonces, vamos a hablar acerca de los page builders y Gutenberg, que es el tema de esta noche. ¿Okay? Vamos a compartirle mi pantalla. Esto va a estar bien interesante. Vamos a compartir esta ventana. Bien, magnífico. Aquí estoy. Bien. ¿Cuál es la idea de, 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 de tener esta presentación de Gutenberg? O sea, arrancar con el tema de Gutenberg. Para los, que, para los que son WordPresseros, ¿ok? Me incluyo, obviamente. Esto, WordPress es mi pasión desde hace ya mucho más de una década. Y, Gutenberg es el editor por defecto que viene dentro de WordPress. Así que vemos que el full site editing o la edición de sitio completo ahora está incluida dentro de WordPress. Si nosotros hacemos un poquito de historia, ¿okay? el WordPress simplemente tiene, tenía, ¿okay? pero aún mantiene, eh, la edición de sus sitios web a manera de un CMS, o sea, un sistema de gestión de contenido. Pero típicamente el sistema de gestión de contenido es... Yo creo un menú, una página o una entrada, le pongo título, contenido e imagen. Eso es todo. Sin embargo, los, los temas, las plantillas, como lo quieran llamar, es lo que ha dominado todo el tiempo durante estos par de décadas el ambiente de WordPress. ¿Por qué? Porque era la forma, de, la forma de, de WordPress de poder extender lo que se podía hacer dentro de la plataforma. Y... Desde hace unos, digamos, unos 10 años, esa ha sido la forma favorita. Nada, nada ha cambiado en el entorno hasta hace un par de años atrás, cuando se lanzó finalmente Gutenberg. Gutenberg empezó a simplemente a reemplazar el, el editor de texto que venía por defecto dentro del WordPress. Pero los planes dentro de la, la, la fundación no eran quedarse, simplemente a reemplazar el editor sino crear toda una gestión de contenido moderna eh, en torno a Gutenberg para poder eh, brindarle al público una manera más fácil, fácil entre comillas, de poder editar el contenido. Entonces lo que tenemos nosotros ahora es eh, una mezcla entre lo que había antes, okay, que es, sigue estando vigente, eh, la edición de, de páginas, entradas, título, contenido, imágenes, pero ahora con la facilidad de poder integrar bloques, los dichosos bloques de Gutenberg. Entonces tenemos los bloques de Gutenberg. Los bloques de Gutenberg son finalmente los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder integrar funcionalidades dentro de lo que es la plataforma en sí. Entonces, la plataforma se va a extender o el sitio se va a extender de acuerdo a la cantidad de bloques que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, hay bloques de todo tipo. Hay bloques para extender las funcionalidades de, de la galería, para las imágenes eh, que se van a agregar dentro del mismo sitio, dentro de los bloques de texto, eh, para eh, headers, para columnas, bueno, videos, bueno, hay de todo. Entonces, ¿dónde viene a complementarse lo que es el uso de, las, de, de Gutenberg junto con las galerías, junto con, perdón, con los bloques ¿okay? y los temas actuales? O sea, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Eh, cuando nosotros utilizábamos en, en, hace unos años, hace un par de años, dentro de nuestro ambiente de desarrollo y diseño, utilizábamos plantillas, así que nosotros eh, recurríamos a, por ejemplo, a TemplateMonster.com. Muchos recordarán que es TemplateMonster, pero era uno de los sitios preferidos para la compra de plantillas o diseños ya, ya hechos, ya terminados y básicamente sitios ya terminados para todo tipo de plataformas, incluyendo HTML y lo que uno quisiese o pudiese eh, diseñar para uno mismo o por uno mismo y esto se aplicaba directamente en los sitios pero ya hace unos años entró en juego o en el rodeo ¿okay? de las plantillas ThemeForest. forest Theme forest esto nació junto con otros eh, otros servicios adicionales que tenían eh, código video fotos gráficas etc y nació el, el mercado de embato una empresa australiana que actualmente es muy grande y desde aquí, entonces, nosotros tenemos acceso a decenas de plantillas modernas, pero hay en realidad miles de plantillas de todo tipo. Eh, y, pero solamente son un puñado de plantillas las que son o más populares, las que son, eh, digamos, más confiables. No tanto por ser las más antiguas, pero sí por ser las más utilizadas. ¿Okay? Así que, por ejemplo, miren esta, Abada. Avada tiene 822.890 ventas. Y eso ya desde hace eh, 10 años. Okay. Entonces, ¿qué teníamos antes con estos constructores? Eh, que teníamos eh, un método de trabajar mediante wireframes. Que nos, nos daban una pantalla en blanco puesta sobre el editor. Eh, el editor default de, de WordPress, y sobre eso nosotros podemos poner bloques y elementos que simplemente eran wireframe. Así que esos elementos de wireframe eh, podían ser editados para integrar en ellos, por ejemplo, textos, fotos, videos, eh, encuestas, eh, bueno, todo tipo de elementos, ¿no? Eh, y esto era lo que nosotros utilizábamos y utilizamos durante muchos años. hasta que se hicieron mucho más famosos los constructores de páginas. Los constructores de páginas nacen a raíz de, estas, de estos eh, editores de páginas que están aquí, pero los constructores de páginas ya se tornan en un constructor de sitios completos, no solamente en un constructor de páginas o en un editor de páginas simples. Los editores de páginas como, como Avada se dedican mucho más a simplemente editar una página de una en una, pero un constructor permite modificar las plantillas que son las que trae el mismo WordPress y permite entonces cambiar los estilos y el funcionamiento de un sitio web para que se torne en lo que uno quiere. Así que se torna algo bien interesante, ¿no? Así es Leonardo. Y saludos. Eh, bien. Para que, para que tengamos claro, esto es un podcast y esta es la primer, el primer episodio. Nosotros vamos a estar filmando los podcasts todas las semanas y la idea de, de este tipo de, de videos es que eh, tengamos una hora hora y media. Si hay interacción, pues perfecto, el público va a ir creciendo. Este es mi primer episodio, eh, pero voy a filmarlos eh, en, en algunos momentos será en vivo, en otros momentos no va a ser en vivo. Eh, en algunos momentos podré tener invitados y esta vez, por ejemplo, esto estoy solito, pero pero todo va a ser súper interesante. Bien, entonces sigamos andando. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora un salto, ¿ok? De lo que es Guten, eh, eh, el editor de WordPress, Gutenberg eh, como un editor de bloques. Luego un full site editor que todavía no está suficientemente maduro a un editor de páginas y un editor de sitios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Por ejemplo, tenemos un cadence. ¿Ok? Este es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos. Pero tenemos un sitio, un tema como cadence. Este es un tema. ¿Ok? Hay otros que, es, que se instalan como plugins. Pero este es bien interesante. Entonces... Cadence es, cadence es un tema que se instala dentro de WordPress y al mismo tiempo el Cadence tiene plantillas o eh, sitios eh, de inicio o starter templates. La idea es que, instalando el cadence, se tiene ya instalado todo el entorno de edición del sitio completo. O sea que él instala el configurador de temas, ok, que eso es bien importante que es lo que vemos aquí en este momento en la pantalla, pero además permite que eh, uno pueda agregar plantillas que se aplican a ese sitio. Esto que estamos viendo en la pantalla ahorita mismo son esas plantillas y son ejemplos de plantillas. Entonces, ellos tienen plantillas, eh, por supuesto, hay plantillas eh, eh, gratuitas y plantillas que no son gratuitas. Vamos a ver las plantillas aquí. ¿Okay? Ellos tenían plantillas compatibles con Elementor. Eh, tuvieron durante un tiempo plantillas eh, compatibles con BRISI, dejaron de, de, de hacer las, eh, las plantillas compatibles con BRISI desde hace ya un buen rato eh, y se, se están eh, concentrando en plantillas que son solo compatibles con, con Gutenberg. Y eso manda un mensaje. Eso manda el mensaje de que ellos están apostándole fuertemente a que en el futuro lo que va a dominar van a ser los bloques de Gutenberg. Así que eso es bien interesante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una mezcla, ¿ok? Gutenberg, full site editing, pero no voy a usar el full site editing que me da WordPress. Voy a utilizar un tema como el que tiene Cadence para poder utilizar los bloques que me da Cadence, porque él tiene sus propios bloques, utilizar los starter templates que me da Cadence, por ejemplo. Y aplicarlos directamente al Gutenberg y utilizar el Gutenberg simplemente como un constructor. Pero, que aquí viene el pero grande, se queda corto. Que eso es lo malo. Se queda corto en el sentido de que no tiene las suficientes herramientas y tampoco la fluidez de, de por ejemplo, lo que yo estoy viendo es lo que yo estoy exactamente editando y va a ser exactamente mi resultado final. ¿Ok? Y no tiene esa fluidez de, de edición y, vi, y visualización. ¿Qué pasa? Cuando uno está editando un sitio directamente sobre bloques de Gutenberg, uno tiene que estar cambiando a la pantalla de vista previa o a la, o a la pantalla de la página ya grabada, ya guardada, para poder asegurarse de que... Eh, los bloques estén correctamente colocados, correctamente alineados, que es eh, eh, los cuadros eh, o los bloques en modo adaptable, o sea, modo responsive, también están colocados correctamente. Entonces, eh, las líneas guías eh, tienen demasiado padding, eh, son demasiado gruesas, estorban mucho eso, esos signos de más que pone. Bueno, la edición en sí, el editor, todavía es demasiado, demasiado duro, demasiado grueso, demasiado grotesco. Para poder brindar una sensación de fluidez natural en la edición, que sí brindan los page builders. ¿Ok? Entonces, eso es bien interesante. Y eh, vamos a ver otros ejemplos eh, que son compatibles y que se han estado eh, volviendo más compatibles con, con los bloques de Gutenberg. Entonces, tenemos que Generate Press. Generate Press es uno de los. De los temas, yo creo que de los más viejitos que había. ¿Ok? Esos temas de. de que solamente era la plantilla en blanco y uno podía construir a partir de, de, del tema, desarrollar su propio, su propio tema. ¿Ok? Eh, y se vuelve interesante porque ahora ellos han dejado eso a un lado y se han volcado a crear toda una plataforma de bloques. Así que ahora el General Generate Press, Generate perdón, se transforma en un editor. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Aquí se puede ver bien. Pero lo ven, aquí. Esto es lo que yo digo. Hay que estar editando, cambiando, viendo si tengo el resultado que requiero, el resultado que necesito. Y eso es extremadamente incómodo. Para, para cada elemento tengo que estar fijándome, ya sea en, en, en el índice de los elementos o en el árbol de elementos, tengo que estar fijándome en los bloques, tengo que estar fijándome si estoy en el editor del... De, del del, del bloque correcto o el editor de la página o el editor del post es, esa, hace un poquito lento hace un poquito lenta la edición y la generación de, 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 de material o de contenido eh, o la edición del sitio web en sí entonces todavía no le estoy apostando a lo que es el el uso de GeneratePress sobre todo está un poquito verde pero es un gran contendiente porque tienen demasiada experiencia. No sé, Entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos aquí? Tenemos Astra. Astra tiene muchísima experiencia también, sobre todo en la generación de plantillas. Eh, las plantillas de Astra son muy famosas porque tienen plantillas que se utilizan en todo tipo de temas, sobre todo los más populares, ¿no? empezando por el Elementor. ¿no? Pero tienen plantillas eh, eh, bien diseñadas, muy profesionales muy detalladas y bien estéticas. Así que esto son muy utilizadas porque sobre todo utilizan una amplia variedad de plantillas gratuitas. O sea, son generosos en ese aspecto, ¿no? Así que eh, es bien interesante lo que está haciendo eh, Astra, Astra, WP Astra, con eh, los bloques de Gutenberg, ¿no? Entonces, ellos son compatibles con todo esto que están aquí. ¿okay? Y, y recientemente, por ejemplo, son compatibles también con, con Breezy Builder, es el que yo utilizo, por ejemplo. Y eh, bueno, esto de los bloques de Gutenberg, simplest compatibility, sí lo han logrado bastante, pero todavía les falta un poquito. Eh, yo le apostaría más a los bloques que tiene, que tiene el tema de Cadence, que me gusta bastante. Eh, vamos a ver el de Bloxy. Bloxy es el newcomer, es el nuevo en el, en el barrio. Ellos tienen una cantidad limitada de sitios, todavía están desarrollando sus plantillas y sus starter templates. Eh, también tienen eh, poca selección para lo que son eh, Elementor, Brice, etc. Y se están, se están concentrando mucho más en, en Gutenberg. Y los, los diseños son un poquito más sencillos. Sin embargo, tienen. Eh, son más minimalistas, quiero decir. No sencillos, minimalistas, pero tienen una gran calidad. Eh, así que, eh, pero es poca la selección. ¿Okay? Entonces, eh, lo que me gusta es que los, los sitios que ellos diseñan y los bloques que ellos tienen, de alguna forma, no sé cómo lo han logrado, se ajustan un poquito más. Entre sí los bloques a la visualización final que se brinda al, al, al mostrarse ya la pantalla grabada o por lo menos en vista previa de lo que se está diseñando. O sea que si, yo, si yo estoy diseñando esto que está aquí, se asemeja más en el editor utilizando el Bloxy que los otros editores. Y eso me ha gustado mucho. Así que es bien interesante, está bien chévere. Este me gusta, sobre todo el estilo de diseño que ellos tienen. Es súper moderno. Por ejemplo, este estilo está, está muy bonito. Bien. Entonces, ¿qué hay aquí? Es, hasta aquí llegamos con, los, con los, los ejemplos de los bloques, de los editores que utilizan bloques de Gutenberg. Eh, pero es súper interesante lo que está pasando. ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver ahora algunos constructores. No vamos a ver los constructores de siempre. Sin embargo, podemos el Elementor está el Divi el Divi hay que hay que contarlo porque hay que contar el Divi eh, porque el Divi ha mejorado muchísimo sinceramente se sí ha mejorado muchísimo ha mejorado y ha evolucionado entonces eh, ha evolucionado tanto que tiene una versión cloud y la sacaron primero que el Elementor y ha mejorado bastante en su infraestructura y en el código que se genera aún todavía generan un poco más de código. O sea, el, el, el código generado, renderizado ya, el HTML, es un poquito, un poquito mayor de lo, que, de lo que debería ser o de lo que pudiese ser. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos pruebas con Metrics, a pesar de que, de que tienen buen desempeño, es en los sitios mucho más sencillos. Así que no todo eso conviene todo el tiempo elementor ahora también tiene su versión cloud que la lanzó recientemente pero sinceramente yo pienso que es más de lo mismo eh, se supone que ha mejorado un poco el desempeño pero las últimas los últimos cambios que han hecho en la plataforma son más bien estéticos un poquito de usabilidad y ha mejorado en, en los flujos pero eh, igual la herramienta de siente ya ya vieja, caduca, eh, no, se ha, no se ha cambiado ni se ha mejorado la forma en que se, se utilizan los bloques, se, de, se, eh, se despliegan los bloques, el que carga la página y el editor. Es, hay muchas cosas que tiene que mejorar, que pudieran simplificarse incluso un poco más. Entonces, ¿en ¿qué le está haciendo competencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pegando un poco más? Vamos a verlo en, 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 en orden de los que han hecho bulla. Okay. Vamos a ver Bricks Builder. Bricks Builder es súper interesante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Bricks Builder se vuelve interesante? Bricks Builder tiene. Vamos a hacer una comparación. Dentro del ambiente de desarrollo web, tenemos eh, una plataforma que se llama Webflow. Webflow no es una plataforma open source, no es un tema, no es una plantilla, es un software de desarrollo y creación de sitios web al estilo Wix o al estilo Squarespace, pero está mucho más orientada a usuarios avanzados, a usuarios que manejan, que quieren insertar código HTML, que quieren manejar CSS, que quieren manejar clases, que quieren manejar estilos. Eh, que quieren tener un poco más de control sobre cada uno de los bloques y elementos gráficos y de diseño que hay dentro de sus creaciones, dentro de sus diseños. Entonces, ¿dónde vienen los otros builders modernos a entrar en juego? Vienen a hacerle competencia a este tipo de, de builders. ¿Okay? Vamos a ver, ¿quién les hace competencia? Decía, decíamos, Bricks es uno de esos, de esos eh, builders que pueden hacerle la competencia a Webflow, sobre todo en las versiones 1.4, 1.4 en adelante, que ya eh, ha lanzado Bricks recientemente. Así que eh, el ambiente se ha puesto un poquito, no digamos pesado, pero un poquito más concurrido, ¿ok? porque ahora las herramientas más modernas de diseño y desarrollo para sitios web ya no se quedan simplemente en arrastrar eh, un cuadrito y, y simplemente atenerse a lo que nos brinde la plataforma. Mire, por ejemplo, esta, este ejemplo que, está, que estamos viendo en pantalla es el ejemplo para poder insertar datos directamente en una plantilla, creando nuestra propia plantilla. Sin embargo, eh, eso existe ya desde hace... Buen rato con distintos eh, eh, page builders. Sin embargo, no es hasta hace poco que Elementor está empezando a ingresar eh, estas herramientas y todavía las está probando. Así que eh, dentro de poco las lanza, pero, pero se están quedando cortos. Entonces, para yo poder ingresar esto, mi propia data de custom post types directamente en, en un sitio web. Así que yo puedo crear mis, mis, mis tipos de datos, puedo ingresar mi información y simplemente yo jalo la información y la inserto directamente en mi plantilla. Así que yo puedo crear una plantilla de archive, una plantilla de single y puedo jalar la información desde cualquier punto que yo quiera. Así que eso es bien interesante. Entonces, el, el BRICS se acerca bastante a esa sensación porque tiene una mezcla entre... Elementor, Breezy, Oxygen y Webflow, y permite que a los usuarios avanzados se les complazca, o a los usuarios que entienden un poco más acerca de lo que es diseño, también pueden utilizarlo. Los usuarios que no necesitan ni programar, ni cambiar estilos, ni clases, también lo pueden utilizar. Así que se complace un poco a distintos, a distintos eh, eh, tipos de usuarios, lo que lo hace bien interesante entonces tenemos bri eh, Brice fue una de las herramientas que utilizamos ya desde hace ya un par de años eh. ya tenemos un par de años utilizándola y lastimosamente no ha avanzado mucho en ese par de años <laughs> sin embargo los avances que ha hecho pues nos han permitido eh, pues, construir sitios web de todo tipo no eh, qué pasa eh, la plataforma en sí eh, tiene la facilidad de poder brindarnos la mayor veracidad de resultado de diseño versus resultado y eso es bien importante ¿Por qué? porque nosotros necesitamos agilidad y que el flujo de, de diseño sea lo más rápido posible ok eh, qué pasa nosotros tenemos si tenemos ya diseños eh, realizados por ejemplo diseños hechos en Figma llevar los diseños de Figma a, al page builder se hace mucho más rápido que una plataforma que visualmente nos permita trabajar sobre los elementos directamente en la página sin tener que estar abriendo constantemente ventanitas, columnas eh, 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 y poner mil opciones para poder lograr un resultado. Y editores como este nos brindan esas opciones. Eh, hay otro editor que se parece mucho, Scion Builder. Scion okay. Builder eh, es un editor interesante que... Está entre, entre algunos de los usados, no es el más popular todavía, pero se utiliza bastante. Tiene sus seguidores, tiene su, tiene su gente. ¿okay? Y es como una versión entre, entre Bricks Builder y Oxygen. No es tan avanzada, no es sencilla. Eh, se pueden realizar eh, diseños muy avanzados con este editor. Eh, tiene bastantes características que son traídas del Elementor, de Elementor también, eh, pero le falta simplificar algunos procesos, algunos pasos. Las cosas que se pueden hacer rápida con otros page builders aquí toman muchos más pasos y esas, y tienen que trabajar sobre esos flujos de creación, de, de, de creación y diseño de contenido dentro de la herramienta. Así que por eso no la hemos utilizado tanto. De hecho, no la ha utilizado del todo. Bien, en el, en el lado opuesto de las herramientas, y digo opuesto totalmente porque no se trata ahora de herramientas que, que utilizamos directamente, ya sea en línea o instaladas en el WordPress o que sean necesariamente WordPress, tenemos un editor como este, Blogs. Este es un website builder completamente eh, instalado dentro de la máquina. Okay. De este de este tipo hay varios. Y esto no es nuevo. Este, tenemos esto desde hace décadas. Pero este es totalmente visual. Es prácticamente como ver en un oxygen, pero directamente instalado en la máquina. Y se ha vuelto bien interesante el uso de esta plataforma. Aquí vamos a ver un poquito acerca de, de cómo se está utilizando. Okay. Ese es el wireframe. Okay. Y al wireframe yo le voy a aplicar... Eh, de acuerdo a lo que yo vaya cargando le voy a aplicar entonces los cambios de contenido así que su metodología de trabajo es un poquito más eh, más sencilla más simple sin embargo tiene flexibilidad para poder eh, hacer eh, sitios bastante más complejos eh, hay uno no sé no, no recuerdo bien si es este pero hay uno de estos que puede que permite crear el sitio y el mismo editor genera en los archivos de, de tema para poder instalar directamente en, en un WordPress. Pero no solo eso, él crea todos los archivos de customización del customizador, del personalizador de WordPress para que todo lo que es contenido, que se declara como contenido dinámico, o sea, por ejemplo, esta imagen héroe lleva un título, pero ese contenido del título es dinámico, o sea que yo lo debo poder cambiar se convierte entonces en un campo dentro del personalizador para que ese, ese eh, título y ese subtítulo puedan ser cambiados por un usuario. Así que súper interesante. Vamos a, a pasar de tema. Con esto cerramos eh, lo que es el, el tema de los editores. Hemos, hemos hecho un recorrido enorme por lo que es Gutenberg, los editores, los bloques de, de Gutenberg. Los editores de Full Side Editor que son compatibles con Gutenberg. Y bueno, hemos hablado de todo un poquito. Así que vamos a hacer una, una pausa. Este que está aquí en la pantalla, me preguntan, se llama Blogs. Pueden encontrarlo en blogsapp.com. Súper interesante. Vamos a ver el precio que tiene. Este cuesta, y estoy seguro que esto es una sola vez, eh, sí, correcto, es una sola compra, ¿ok? Esto no tiene límite de sitios webs. Es, y con este Blocks Plus, 149.99. Comprar, por ejemplo, el Brix cuesta 199. También son licencias ilimitadas. Sí, son lifetime todos. Así que esto se vuelve... Súper interesante. Es que esto nos lleva por nosotros tenemos ahora tantas opciones y los se supone que se está democratizando la creación de sitios web. Cualquiera puede crear un sitio web, pero no se trata de que cualquiera puede crear un sitio web, se trata de que ahora hay más formas mediante plantillas de poder simplemente editar Contenido, cambiar unas fotos y tengo un sitio web. Ok. Pero siempre van a haber limitaciones. Y ahí es donde entramos nosotros. En las agencias, en los diseñadores independientes, etcétera, etcétera. Siempre hay limitaciones. Ayer simplemente, ayer casualmente, me llamaba una clienta eh, que ella tiene eh, Wix y tiene un para el sitio web y tiene un funnel de ventas por el cual cobra. Y, y al mismo tiempo tiene un sitio que tiene la facilidad de membresías y ahí es donde, donde donde tiene sus sus videos de clases y ahí es donde la gente llega para hacer eh, lo, para eh, ver los videos pues de, de la membresía y ella procesa todo manualmente pero tiene tres tres cosas tres lugares en donde trabajar eh, y ahí es donde entramos nosotros simplemente hacemos una implementación y tiene todo en un solo lugar. Eh, eh, esto, eh, nuestra profesión, nuestra, nuestro trabajo, no, esto no va a morir nunca. Por lo menos no por ahora. Hay otro aspecto, que no, no, no voy a hablar de eso en, 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 a profundidad, pero hay otro aspecto de, de esto que obviamente nos, nos facilita a nosotros el trabajo y además esto abre nuevas puertas y oportunidades que son las, las aplicaciones. No code y low code. Glide Apps. In Bubble. Google IO. In Diver. Bien. No quería hablar mucho de esto porque no está en el roster de temas de hoy. Pero, ¿qué tenemos aquí? Glide. Una plataforma excelente para hacer aplicaciones básicas, sencillas, quizás un poquito intermedias, ayudándonos o apoyándonos con automatizaciones, pero es una plataforma no code, ¿ok? Para no decir low code, excelente. Tenemos por otro lado Google, que es una plataforma low code también, que permite eh, la... que tiene... A ver si, no sé, se fue la, el sitio ahí. Que tiene esto, tiene plantillas, tiene una academia, tiene un montón de recursos para poder aprender. Este no es ese episodio. Este, de esto vamos a hablar en otros episodios. Y finalmente, AppGyver. AppGyver fue adquirida hace poco por, hace poco no, hace como un año, por SAP. Y la plataforma es 100% gratuita. Todo lo que está ahí es gratuito. Todas la, la plataforma, la, las plataformas, las herramientas, todo, y ellos tienen eh, que es gratuito hasta cierto monto de ventas. O sea, uno puede estar generando dinero y crear una startup, y si no, si mal lo no recuerdo, es 10 millones de dólares al año. Si se venden más de 10 millones al año, entonces hay que empezar a pagar. Por supuesto que sí, me recuerda, eh, me recuerda en el chat que Flutter Flow también. Pero ya Flutter Flow es directamente para los que están, están trabajando Flutter, obviamente. Y ahí sí tienen que, eh, se ayuda muchísimo, pero tienen que programar algo, ¿no? Esto, es, esto me recuerda mucho a, a Oxygen, porque tiene las herramientas, tiene, los, eh, tiene, tiene las facilidades de editar eh, código, estilos, eh, aplicar eh, eh, scripts, bueno, extenderlo como uno quiera, ¿no? Así que eh, me recuerda muchísimo a Ociden, estamos de acuerdo. Así que es súper interesante. Pero esta es harina de otro costal y tema para otro episodio. Pero es súper interesante, súper, súper interesante. Entonces, eh, debemos hablar, quería hablar de, de pasarelas de pago, lo voy a dejar para el final. Porque quiero seguir en el flujo de información es seguir conectado con los sitios y quiero hablar de DNS y Cloudflare, ¿ok? Vamos a salir de estos temitas de aquí, a cerrar todo esto y hablemos de Cloudflare, ¿ok? ¿Qué es Cloudflare? ¿Okay? Cloudflare básicamente o inicialmente es una red de entrega de contenido mundial, ¿ok? Una red global de entrega de contenido. Eso es lo que es principalmente. Pero Cloudflare nos ofrece una gama enorme de servicios porque han crecido a pasos agigantados durante estos años y nos ofrece de manera gratuita para nuestros sitios. Obviamente es un gancho, ¿ok? Nos ofrecen su, su red de entrega de contenido para hacer caching de los sitios web, o sea, el... el, el dentro de su CDN, nos ofrecen el servicio de, CD, de DNS gratuito, ¿ok? No tenemos que usar eh, DNS de ningún otro proveedor, ¿ok? Y al mismo tiempo queda protegido de ataques de D2, ¿okay? O ataques de denegación de servicio. Y además, y no solo eso, hay muchas otras cosas gratuitas que nos brindan, pero además nos ofrece la, la, la facilidad de poder... Eh, utilizar su servicio de certificado de seguridad gratuito. Los certificados de seguridad son gratuitos, a excepción de algunos proveedores como eh, GoDaddy, que estaba viendo con una estudiante en la universidad. Que si van a, a. Vamos a ver estos planes de hosting. Está, me está explicándoles: Mire, el primer año de, 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 de SSL es gratuito y al siguiente año, 100 dólares el certificado de seguridad. Así que eh, nada que ver con esos precios de, de certificado de seguridad de, de parte de, de GoDaddy. ¿Por qué? Porque al tener sitios, eh, perdón, eh, servicios como el de Cloudflare, hay otro par por ahí que, que también son de uso, eh, podemos tener acceso a certificado de seguridad de manera gratuita. Entonces, este es un ejemplo simple, ¿no? Aquí tenemos un, un dominio de un cliente, el. Eh, en este caso, compramos el dominio directamente en Cloudflare, porque esa es otra ventaja. Cloudflare permite la compra o el registro de dominios. ¿Ok? Yo puedo registrar un dominio aquí. .com. Y a, B, C, Y, Z, ¿Ya qué precio me lo va a vender? 8.57. Ese precio es costo. Costo. Ok. Mientras eh, tenemos otros proveedores que nos, nos venden los, los, los dominios, sí, gratuitos el primer año y al, otro, al siguiente año, 12, 13, 14, 15 dólares. El costo del dominio está a 8,57 y se renueva a 8,57, salvo que haya un incremento de precios. I can price increase 2022. ¿Eh? ¿Por Por ejemplo, Aquí va a subir a partir del 1 de septiembre, sépanlo, de 8.39, ¿ok? Esto es precio, no es precio del, al público, es precio al por mayor, ¿ok? Para los registrars, para los proveedores, de 8.39 a 8.97. O sea que va a subir unos centavos. Así que vamos a ver un incremento en Cloudflare de 8.57, quizás a 8 perdón 8.57. Correcto. Ellos de 39 lo suben a 57, que seguramente serán impuestos, qué sé yo. Eh, o cargos adicionales. Y eh, seguramente van a subir, ¿qué? ¿20 centavos? Quizás. 8,77, 8,79. Es lo más probable. Aún así, va a ser mucho más barato. Ya, ya me empezaron a llegar los correos electrónicos de los otros proveedores que van a subir los precios. Así que prepárense el otro mes. Porque esto a partir del 1 de septiembre que empiezan a subir los, los precios de los dominios. Pero normal, han estado subiendo de manera esto, consistente todos los años. Todos los años son los años, porque antes los, 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 los dominios costaban al principio 45 dólares. Así que, y puntocom .com normales. Así que empezando por el registro de un dominio directamente desde, desde Cloudflare, nosotros podemos entonces, al haberlo registrado, eh, podemos gestionarlo directamente en el Cloudflare. Así que, por ejemplo, si tenemos un servidor de, de hosting, en el servidor de hosting eh, nos brindan los registros de DNS y nosotros podemos cargar los registros de DNS directamente en el sitio en, en el sitio de administración o la, el sitio de gestión del dominio dentro de Cloudflare les voy a dar un ejemplo el punto voy a abrir este no este no link este aquí mal Bien, nosotros tenemos aquí lo, la, el editor de zona de DNS. Y entonces podemos agarrar entonces un dominio, ok, copiar y pegar los, los registros de DNS. Y, um, esto también, bueno, esto no lo tiene aquí, pero, pero. Hay otros proveedores que sí lo tienen. Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo rápidamente. Voy a mostrarles cómo funciona esto, que es bien chévere. voy a listar una zona. Vamos a ver una zona aquí. Estábamos viendo esta zona de aquí. Si yo abro el archivo, ¿qué es lo que yo necesito? Este archivo de zona es lo que yo necesito. ¿okay? Pongamos atención. Al yo tener este archivo, yo copio, abro un archivo de texto. ¿okay? No lo están viendo porque estoy compartiendo en mi browser, pero bueno, en, en mi pantalla estoy abriendo un archivo de texto. Yo grabo el archivo. ¿okay? Yo grabo esta información en un archivo de texto. Vengo aquí a Cloudflare y le digo agregar registros, perdón, avanzado, y selecciono un archivo. Al seleccionar un archivo, vamos a ver, esto no, yo puedo venir aquí y seleccionar, por ejemplo, este, este que está aquí, este dominio global, internet.cloud.dns.txt, él lo agarra y lo importa. Lo importante de esto es que el archivo tenga el formato de, de, de archivo de zona. Eso es lo que es realmente importante. Una vez que él lo reconoce, Okay. Lo importa y lo reconoce. Él importa todos los registros y ¡pum! los trae directamente al editor. Y uno solo tiene que venir a decirle: Ok, este está detrás del proxy, este no está detrás del proxy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué unos están detrás del proxy y otros no? Porque, por ejemplo, para que el sitio se comporte correctamente, en este caso, mi panel de control, estos no. Este de aquí, mi panel de control se comporte correctamente. Él necesita que no pase por el próximo. ¿Por qué? Porque es un requerimiento de mi propio, eh, de mi propio panel de control. ¿Okay? Entonces, ¿qué, ¿qué más? Él me trae, por ejemplo, este localhost. Este localhost no sirve aquí porque el localhost solamente sirve directamente en el servidor. ¿Okay? Entonces, el webmail, el FTP y el mail. ¿Por qué? Porque él debe abrir directamente sobre y se valida que abra directamente sobre el servidor. Y el mail, porque este es un CNAME y él tiene que validar el mail. Punto, por ejemplo, aquí mail.adlicseguros, tiene que abrir directamente en la dirección IP del servidor. Eh, esto nos permite entonces que podamos generar. Vámonos aquí. Un certificado de seguridad SSL. Vamos a ver aquí. Um, bueno, cualquiera de estos, aquí está, Open My Link. ¿Okay? Tenemos un certificado de seguridad para Open My Link, que es el dominio principal: mail, webmail, FTP y separel Ok, eso es lo importante: que podemos generar estos certificados de seguridad para que valide. Entonces. Una vez que generamos estos certificados de seguridad en el servidor y validaron, o sea que, que respondieron, se generaron correctamente, yo puedo venir aquí a la, al SSL de mi sitio, ¿ok? Y le digo que los certificados de perímetro, por ejemplo aquí, no se lo tengo activo, pero por ejemplo, ese dominio no tiene sitio web, pero le puedo decir que siempre utilice HTTPS para los que tienen sitio web. Ok, les puedo poner otro ejemplo. Un, este de aquí. Vamos para acá. Aquí. Aquí lo cambiamos a completo porque sí tiene un sitio. Eh, y usar siempre HTTPS. Eso es bien importante. Porque tiene un sitio andando, un sitio activo. Bien. Entonces, vamos a regresar a. Arlic Seguros, aquí está. Así que esos dos, esos dos los tienen que activar. ¿Qué hace él? Él aquí simplemente desde el navegador está validando que existe el certificado de seguridad. No importa si no existe certificado de seguridad en el servidor de origen. Sin embargo, si yo le digo completo, ¿ok? Él va a cifrar de un extremo al otro. Él va a tomar en cuenta que tiene que existir el certificado de seguridad de Cloudflare o sea, el que está aquí en el navegador se valida contra Cloudflare, así que Cloudflare dice, ok, sí, aquí está el certificado de seguridad, pero al mismo tiempo, él valida que exista un certificado de seguridad delante del servidor de origen. Así que, el cifra de un extremo a otro con un certificado autofirmado si es necesario. ¿Okay? No lo recomendamos porque es mejor que se genere un certificado de seguridad válido en un cPanel que puede generar un archivo, en un certificado Let's Encrypt. Así que, eso eh, es totalmente factible y lo que tienen que hacer es cambiar de flexible a completo. Y no sé si ustedes recuerdan que en muchos casos eh, algunas personas les sale cuando ponen el certificado de seguridad de Cloudflare, les sale... Eh, ay, ¿cómo se, ¿cómo se pone? Se ha cargado demasiadas veces el sitio o se ha intentado abrir demasiadas veces el dominio. Algo de demasiadas veces se volvió el... el, el el mensaje correcto, pero es porque esto está declarado como flexible en lugar de estar declarado como completo. Y eso es todo. ¿Okay? O incluso puede ser que esté declarado como completo, pero que no haya un certificado de seguridad creado ya en el servidor de origen y es mejor dejarlo como flexible. ¿Okay? En este caso debe quedar como flexible porque no hay un, un dominio en el sitio web eh, actualmente. No hay un dominio en el servidor, perdón, no hay un sitio en el servidor actualmente de ese dominio. Bien, entonces eso es súper, súper, súper importante. Bien amigos, nos quedan unos 10 minutitos. Vamos a dedicarle esos 10 minutitos a... Tenemos dos temas, ¿ok? Pasarela de pago y cómo conectar WooCommerce a una plataforma de autenticación. Esto va a ser bien interesante. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¿Con cuál nos vamos? Bien, vamos a ver. Tenemos aquí abierto Wompi, que son los datos de Wompi. Es la pasarela que, que vamos a explorar. ¿Okay? Nosotros hemos estado viendo cuáles son las pasarelas de pago que que podemos utilizar en Panamá, ¿ok? Eh, y qué es lo que está pasando, o sea, ¿cuál es la realidad de nuestras pasarelas de pago y qué tan efectivas están siendo? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos Credit Core con sus pasarelas con su pasarela de pago, Credit Core está funcionando, yo diría que bien. Eh, tenemos Back, que está, está, yo estamos teniendo problemas con con las pasarelas de pago que se utilizan con BAC. ¿Por qué? Porque Utiliza, por ejemplo, WebGold ¿eh? Web con WooCommerce. ¿Y qué pasa? WebGold ya no funciona con WooCommerce correctamente porque WebGold eh, no se pusieron al día con los cambios. ¿Ok? Con los cambios que, eh, que estaba implementando Visa, Mastercard, etc. Eh, con el 3, 3D Secure eh, 2.0. ¿Ok? Y la plataforma se ha quedado. En este momento está obsoleta. Así que WebGold lo, lo tenemos que cambiar en algunos clientes porque, la, por ejemplo, la plataforma de Tilopay está actualizada, está más actualizada. Están dando, está probada, funciona y la plataforma de WebGold apenas está siendo probada para ver si funciona y los clientes no pueden ser con ellos de Indias. Así que eso es lo que está ocurriendo con respecto a. A esas plataformas no entonces eh, va creadomátic utiliza web goal o puede utilizar tilopay entonces creado mate utiliza eh, nmi vamos a ver con ellos utilizamos nm eh, nmi okay, nmi eh, cyber the cyber source y por ahora nos va bien dependiendo del tipo de por ejemplo para para wordpress y e WooCommerce, dependiendo del tipo de plugin o la pasarela en sí que se que se esté utilizando, eh, podemos utilizar eh, pagos normales incluso eh, o pagos recurrentes. Eh, tenemos la, la experiencia de trabajar eh, con varios clientes con Credit Core Bank y NMI, y de ambas maneras, y nos funciona perfectamente bien. Eh, por otro lado, tenemos Banco General. Con su plataforma de YAPI y su implementación de, de, de YAPI con algunos clientes, y todavía tenemos clientes que están teniendo problemas con la pasarela porque la, la rata de, de, de compra ha caído. ¿Qué pasa? Cuando el cliente tiene que hacer el pago y se abre otra, otra ventana y están en el celular y tienen que salir, de la plata, salir del sitio, abrir el, el YaPi, hacer el pago, regresar, se han perdido transacciones. Y, y eso no ha sido para nada conveniente para los clientes. Eh, cuando el cliente maneja bien la plataforma, también, también ha resultado ser mucho más inconveniente porque se demora más en la transacción. Eh, hay clientes que incluso abren la plataforma, hacen el pago y dan el pago por terminado porque lo, ter porque lo hicieron con el YaPi y simplemente cierran el navegador y quedó el pago hecho. Sin embargo, la transacción no quedó finalizada porque no regresaron al a la plataforma y dijeron, sí, ya terminé, ya hice el pago. Entonces, los clientes llaman a los negocios y preguntan, oiga, pero yo hice el pago, hice el depósito, hice la transferencia, hice la transacción. Y, y no me han despachado, no me han dicho nada, no me llegó ninguna confirmación, pero es por eso. Entonces, esto, nosotros estamos apostándole un poco más a las plataformas que nos permiten hacer transacciones directamente eh, sobre el sitio web. También eh, estamos teniendo problemas con, digamos, lo Fácil. ¿Por qué? Porque lo Fácil tiene desde el sitio web. En un enlace externo eh, para terminar de realizar las transacciones, realizar los pagos directamente eh, sobre la, eh, el enlace que ellos proveen o sobre la interfase que ellos proveen tiene las dos maneras, pero cuando se, se le, ahora cuando eh, han cambiado cuando se pone a pagar sale, saltan de allí eh, y qué pasa por ejemplo eh, alguien en uno de los grupos de, de nosotros estaba comentando que por ejemplo en facebook estaba eh, rechazando el método de, de, de pago de, de pago lo fácil en la tienda que estaban verificando precisamente porque estaba haciendo eso porque el pago no era fluido dentro del sitio web sino que sacaba a, a la persona de la plataforma para hacer realizar un pago externo mediante otro enlace así que eh, no aprobaron la tienda hasta que eso no se cambió lo que resultó bien interesante. Entonces, tenemos una plataforma Wampi que todavía yo no la he visto, no la he utilizado, no la, ningún cliente la, la, la ha solicitado, ni hemos hecho ninguna implementación. Así que vamos a explorar un poquito. Eh, ellos, ellos yo los conocí en una presentación hace un par de semanas, no, perdón, hace como un mes y medio, eh, en una presentación de emprendedores. Eh, y los vi también en otra presentación de, de startups así que eh, pues me llama la atención ¿Qué? ellos dicen que es la pasarela de pago de banismo eh, y la pasarela de pago de última milla del negocio ¿no? que el beneficio hay sin intermediarios sin costos fijos pago al día siguiente múltiples canales de cobro tiene el y secure ya implementado pues qué bien ¿Qué? Y podrá hacer ventas sin necesidad de una página web, o sea que con un enlace. ¿okay? Todos, todos trabajan con un enlace, así que ahí no hay nada nuevo. ¿okay? Eh, ¿Cómo adquirirlos? Pues llenando los miles de formularios de, y haciendo el, el, todo el proceso de, de apertura con ellos. Integraciones. Aquí está la parte técnica. Dicen ellos, sin integración técnica, link, link de pago. ¿okay? Ingresa nombre, precio, descripción, genera el enlace. Usarlo para cobrar. Esto simplemente uno llena un formulario con los datos y le manda el link entonces a la persona para que la persona haga el pago. Esto es algo bien offline. O sea, offline me refiero a que es fuera del sitio. Offsite, más bien, ¿no? Entonces, eh, con integración técnica, mediante un botón de pago, experiencia de compra sobre tu sitio web, intégralo con pocas líneas de código. Eh, no veo. Aquí por ninguna lado donde dice que dice, OK, esto tenemos un, un, un plugin de WordPress o un, o un plugin para Shopify o un plugin para lo que sea. Así que no creo que aquí haya plugin, pero podré estar equivocado. Vamos a ver entonces. Y que me dice aquí. Botón de pago. Ajá, experiencia. La experiencia se puede cargar un JavaScript. Tiene validaciones y errores simples de entender. Esto suena a que, a que es, esto, no, esto no es amigable. Y APIs. Menos mal, todos tienen API, pero bueno. Eh, vamos a ver cómo se, cómo se comporta ese API, ¿no? Tiene una API, el API REST más simple del mercado. Tiene tokenización. Okay, eso es una ventaja. Entonces, eh, ¿quiénes pueden pagar? Usuarios de Visa y Mastercard, débito y crédito y los usuarios de Nequi. ¿Cuánto cuesta todo esto? Vamos a ver. Bien. Dice servicios tarifarios, comisiones para comercios afiliados. Estos son post, post, MPOS, cargo por inactividad. Esto no es comisión. Aquí vamos a ver. Comisión por procesamiento de tarjetas en crédito master en e-commerce. 3.5% y 50. Centavos por transacción. Hay un cobro de integración de e-commerce de 100 dólares, un, un, eh, un cobro único y, wow, contracargo de 60 dólares. ¿Ok? Y hay un feed de mantenimiento, ah, que no hay feed de mantenimiento, dicen que es gratis. O sea que, pero aquí está la línea. O sea que en algún momento podrá dejarse gratis. Hmm. Eh, y comisión por procesamiento de... de eh, Tarjeta de débito y crédito, perdón, de crédito, vice mastercard, encargos recurrentes, 3%. En lugar de 3,50 será 3%. Sí, me imagino. O será aparte, o adicional. Pero que no. Entonces, eh, esto de aquí aplica para esto de acá, para el POS. Frecuencia de cobro, esto de aquí, frecuencia de cobro. Cada vez que se realiza una tarjeta, una... Eh, venta con tarjeta con medio de pago, perfecto. Y esto eh, cobro por medio de Plink. No sé qué es el Plink <coughs> actualizado a junio del 2022. Bien. entonces así es como está esta plataforma: 3.5 por ciento es un poquito más eh, caro que no está al mismo nivel de, digamos, un PayPal. ¿Qué les impide? ¿Qué impide traer el traer, eh, cobra por PayPal y traerlo directamente? Aparte de que ellos mismos son los que tienen el NECI y el PayPal se enlace directamente con NECI, ¿no? Y el NECI, ¿Quién más trae PayPal? PayPal Panamá. más estaba trayendo con PayPal? Estaba. PayPal. Ah. Recibe tus fondos en Panamá. Comisión de NECI. Ok. Bien. Sé que hay alguien más, pero no me acuerdo. Metrobank. Metrobank, me parece que era. No recuerdo ahorita mismo. Bueno, ah, Metroban, correcto, aquí está, Metroban comienza a traer, perfecto. Ok, eso es, eso es lo que tenemos por, por el día de hoy, por la noche de hoy. Bueno, a los que tuvieron la oportunidad de, de conectarse con nosotros y, y mandar sus comentarios, eh, se les agradece. Este espacio es para que puedan conectarse en algún momento dado y realizar sus preguntas, mandar sus comentarios y que con mucho gusto les mando saludos. Eh, sin embargo, pues este es el podcast de Ernesto Morales. Yo hablo acerca de tecnología web, negocios en línea, hablo un poquito acerca de seguridad, hablo un poco acerca de, de, de WordPress, WooCommerce, comercio electrónico y todo lo relacionado con el diseño de sitios web y las agencias de diseño. Así que eh, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta hora. Espero que, que este, esta tonelada de información les sirva de mucho. Y nada, nos estamos viendo el siguiente viernes a las 7 de la noche. Nos vemos entonces, hasta luego.